sorpréndase. Si lo que mira es apenas color que puede combinarse para hacer una cara, que puede hacer un gesto, que puede transformarse en pájaro, que puede ser el talismán, que puede desencadenar una tormenta, que puede arrasar con un bosque, que puede reverdecer un día que puede llegar en cualquier momento, que puede tomarlo de sorpresa, imaginando algo que no esperaba ver. Puede tomarlo de sorpresa, imaginando algo que no esperaba ver. Obvio, el camino de un libro desde la creación hasta que llega a tus manos. Soy Isvan y estamos viendo una parte de la construcción de un original hecho con tijeras y papel. Esta partecita que hice pertenece a este dibujo que es parte de mi libro Obvio. Y como de este libro tengo todo el paso a paso, desde que lo pensé hasta que llegó a las librerías, les voy a mostrar todas las partes de cómo se hace un libro. Que empezó desde las imágenes. Así como me vieron trabajar recién, gesté un primer dibujo, que en realidad fue el de la tapa, el primer dibujo. Fue este acá. El primer dibujo del libro fue este. Y a partir de este dibujo me di cuenta que podía construir una historia y otra serie de dibujos. Entonces seguí pensando otros dibujos, con estos trabajos empecé a escribir historias y vi que el libro me llevaba a escribir y reescribir. Y acá tengo varios bocetos de texto en este caso. Este, por ejemplo, es de diciembre de 2014. Este es de marzo de 2015. Este de mayo de 2015. Y quiero mostrarles cómo voy pensando ya los colores que voy asignando a cada una de las páginas, porque uno empieza a pensar tanto los textos como las imágenes y cómo va desarrollándose el libro cromáticamente a lo largo de página tras página. Negro, morado, musgo, marrón, rosa, celeste, gris, naranja. Y de repente en ese momento también se me ocurren otras cosas que agregar. Por ejemplo, relacionar que cada color esté en relación con un medio de transporte. Entonces relaciono negro el batiscafo, morado el dirigible, musgo el camión, marrón el helicóptero, rosa la moto. Por un lado es porque tenía ganas de que tenga
que aparezcan medios de transporte aquí. Pero por otro lado, también me di cuenta que era un libro que había que ir transitando. Entonces, en el momento que dije, ay, esto es un libro que va a haber que transitar a distintos ritmos, entonces le voy a agregar medios de transporte. Son cosas que a uno se les van ocurriendo en la gestación del libro, tanto de los textos como de las imágenes. Esto lleva a muchas reescrituras y muchos redibujos. Uno escribe, dibuja, después de dibujar vuelve a escribir. Después de escribir quizás cambie el dibujo. Después de dibujar quizás vuelva a escribir. Así hasta que siento que tengo un libro más o menos terminado. Siento que está más o menos listo como para presentar. En ese momento es que con ese texto y esas imágenes que tengo terminadas, que siento terminadas, es que hago una maqueta. Esto es la maqueta del libro. La maqueta parece un libro terminado, pero no es exactamente un libro. Es un pegoteo de páginas, como ven, que voy pegando para que parezca un libro. Y fíjense que tiene algunos dibujos de los que ya están terminados. Por ejemplo, este que estaba terminado. Y este que estaba terminado. Y otros que dice falta hacer ilustración. ¿Por qué? Porque no hace falta que tenga todos los dibujos terminados y todos los textos. Porque yo sé que esto se va a entender en la editorial. Entonces pienso a qué editorial llevarlo, a ver si les gusta. En este caso, la maqueta la llevé a una editorial que se llama EDB. Ahí me recibió María del Carmen Caeiro, que se transformó en mi editora porque aceptó el proyecto. Entonces empieza una otra instancia del trabajo sobre el libro, que es el trabajo de editorial, el trabajo de producción del libro ya con forma final como para mandar a librerías. Entonces viene una parte de corrección de textos, de reescritura de textos, de reescrituras que son necesarias porque uno comparte con los editores, con María en este caso, y ve que se pueden hacer ajustes en el texto. Y cuando todo eso está terminado y todos los originales están terminados, ahí sí, con todo terminado, vienen dos instancias. La de fotografía de los originales con el fotógrafo, en este caso el fotógrafo de este libro y de muchos libros míos es Uri Gordon, y de diseño con todas esas fotos ya tomadas y el texto ya totalmente trabajado. El diseño lo hizo, en este caso, María Inés González, que es mi diseñadora, que a partir de ideas que yo le aporté, que ya estaban en la maqueta, por ejemplo, ella aporta nuevas ideas y así el libro sigue y sigue creciendo. Con el diseño terminado, ya con todos los aportes que hizo María Inés, la diseñadora, con las fotos hechas, armamos una, es como una segunda maqueta en donde se ve todo el libro como para corregir con las imágenes en blanco y negro, porque esto es como para empezar con correcciones que tienen que ver con el texto, con las imágenes, con que si está bien ubicado las imágenes respecto del texto. Se va viendo todo eso para ajustar todo lo que haya que ajustar antes de mandar a imprenta. Cuando sentimos en la editorial, sentimos tanto la editora, yo como autor, la diseñadora, todos sentimos que está listo para mandar imprenta, se manda a la imprenta. Allí lo que hacen es, primero que todo, armar un plotter o ferro.
El ferroplotter es esto que tengo acá entre las manos. Es un armado del libro en impresión de baja calidad, no es una impresión de alta calidad, como para corregir y confirmar definitivamente que todo esté ubicado en el lugar que tiene que estar y que el texto está bien y que no hay que hacer ninguna corrección más. Fíjense cómo acá, por ejemplo, hubo una corrección de los folios del libro, porque había un error en un folio del libro. El ferro, por otro lado, en el ferro uno puede ver los pliegos del libro, los cuadernillos que va a tener el libro. Está armado por cuadernillos el ferro. Toda esta cantidad de cuadernillos son los que el libro va a tener. Todo eso se ve en esta instancia, que es instancia de corrección. A la par, la imprenta también manda pruebas de color, porque como les decía, esto es en baja calidad, pero las pruebas de color son en alta calidad. Entonces, en las pruebas de color, ahí sí, uno puede ver si va a imprimir bien el color del original, si va a estar bien. Uno puede cotejar con el original que el color esté bien. Cuando vemos que las pruebas de color están correctas, cuando vemos que el plotter está correcto, se firma y se le dice a la imprenta que puede imprimir. Empieza el proceso de impresión del libro. Eso se hace en la imprenta. Y lo primero que hacen en la imprenta son las chapas de impresión. Las chapas de impresión van a ser lo que va a tomar los colores del libro para imprimir los pliegos del libro. Los colores que se imprimen en la imprenta no son los colores que vemos todos los días, todos los colores. No, los colores son apenas 4. Cian, magenta, amarillo y negro. Con esos 4 colores, la imprenta puede imprimir todos los colores. ¿Por qué? Porque cada una de estas chapas son como en gran cantidad que no se llegan a ver siquiera, de puntitos que se intercalan entre sí y combinándose como una ilusión óptica terminan armando los distintos colores, terminan formando los distintos colores. Esta es la chapa del cian, la chapa del magenta, la chapa del amarillo, la chapa del negro. Con cada una de estas chapas se imprime un pliego. De la chapa del negro sale este pliego, todo con todos los colores negros que tiene el dibujo. Fíjense cómo, si este papel lo volvemos a meter para que se imprima con la chapa del cian, se combina el negro con el cian. Si se vuelve a meter este papel con la chapa del magenta, se combinan los colores negro, cian y magenta. Y finalmente, cuando se pasa la chapa del amarillo, aparecen todos los colores. Este proceso se los estoy mostrando color a color, pero en realidad la máquina va sacando todos los colores juntos, va combinando todos estos colores. Y uno va viendo en la máquina cómo ajustar esos colores para que quede bien, bien, tal cual como queremos que quede impreso el libro. Eso se va ajustando. El operador de la máquina va tocando distintas teclas como para que subir un poquito el magenta, subir un poquito el cian, bajar un poquito el amarillo, hasta lograr que los colores salgan
lo más cercano posible a cómo es el original. En cada pliego entran 8 páginas de un lado y 8 páginas del otro. En total, cada pliego tiene 16 páginas. Por eso, los libros tienen un número de páginas siempre múltiplo de 8 o de 16. Si ustedes buscan un libro en su casa, van a ver que es lo más probable es que tenga o 24, o 32, o 40, o 48 páginas. ¿Por qué? Porque se imprimen en estos pliegos que luego se pliegan, precisamente, para formar los cuadernillos del libro. Estos cuadernillos son los que todos juntos, cuando se termina de imprimir todo el libro, van a la parte de encuadernación. En la máquina encuadernadora, el libro es cosido, los cuadernillos son todos cosidos entre sí, con lo que tenemos el interior del libro. Esto es lo que después va a entaparse. Entonces, la tapa del libro son 3 cartones en realidad, porque el cartón de tapa, el cartón de lomo, ese cartón finito es el de lomo, y el cartón de contratapa, que van revestidos con otro pliego, que es el pliego de la tapa. El pliego de la tapa, a mí muchas veces me preguntan cómo se hace la tapa del libro. También se imprime en un pliego, en este caso fíjense que es más chico, entran 2 tapas del libro por pliego, que es lo que se va a pegar sobre los cartones para después terminar de encuadernar el libro con las tapas listas, el libro está entapado, con lo que el libro está terminado. Y de esta manera es que finalmente lo tenemos en las manos y puede ir a las bibliotecas y a las manos de los lectores listo para empezar su circulación y su lectura. El libro recorre un largo camino desde lo que es la idea hasta la llegada a la mano de los lectores. Un proceso que lleva a veces varios años. En el caso de este libro, llevó desde la idea hasta el libro como 4 o 5 años. El proceso de impresión y de edición e impresión llevó como unos 6 meses u 8 meses, porque todo libro tiene un enorme, enorme camino, mucho trabajo, mucho cariño, mucha gente que está implicada para hacerlo, como todo lo que uno hace con pasión. Eso es obvio.